Bueno, muy buenas noches a todos los presentes. Estamos en el segundo día del conversatorio por conmemoración al Día Internacional y la Mujer en la Niña en la Ciencia. ¿Podemos continuar? Ah, buenas noches. Como se les había mencionado anteriormente, ya hoy estamos en el segundo día de lo que es el festejo a lo que es el segundo día. Bienvenidos a lo que es nuestro festejo en conmemoración al Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia. Bueno, para este conversatorio tenemos tres invitadas muy especiales. Entre ellas se encuentran la doctora María Teresa Álvarez Aliaga. También se encuentra Liciel Paulas. Y también una invitada pequeña pero muy especial que es Eileen Maya Mamani. Ya, bueno, para comenzar, podemos hablar ya. Bueno, tenemos unas preguntas que vamos a tomar en cuenta en este conversatorio, las cuales son. ¿Por qué escogieron su carrera y qué les gusta de ella? Bueno, en este caso, Liciel, podemos comenzar contigo. Bueno, para primeramente darte la bienvenida y espero que te sientas súper bien acá, ¿no? Gracias. Muchas gracias Sol, y gracias también a todo el equipo iGEM que hace esto posible. Pues es un honor estar acá, poder inspirar y celebrar también esta semana tan especial que es para las mujeres y niñas en ciencia. Bueno, hay muchas personas que he estado viendo que han estado participando de conversatorios y he tenido el gusto de saber de que ellos han crecido con ese
llamado hacia la ciencia, de que sabían desde muy pequeños que se iban a enfocar a algún, no sé, a la parte de zoología o botánica o algo en especial como aquí Mayita. Yo empecé mi trayectoria en ciencia creo que ya en la universidad como tal. Siempre pensé que, bueno, de pequeña yo quería ser princesa. Suena muy cliché, pero quería ser princesa porque me encontraba viviendo ese tiempo en Inglaterra y había una reina, entonces yo pensé que quería ser una princesa, pero luego mi mamá me dijo de que, bueno, como era boliviana, era extranjera, realmente no podía acceder a la realeza. Ya después empecé a ver, por ejemplo, películas sobre abogados y todo eso y me encantó ser abogada. Pensé por un momento que lo iba a hacer. Luego vi otra película y era de astronautas y quería ser astronauta. Y así fueron como cambiando mis gustos en el transcurso de mi niñez y adolescencia hasta que llegué a la parte de último año de promoción. Especialmente en secundaria había desarrollado un gusto particular por la biología, pero pensé de que podría ser médico por el hecho de que la biología y la medicina se relacionan bastante. En mi último año nos llevaron a un curso de orientación vocacional en una universidad y pues yo entré a la parte de salud y empecé a, nos mostraron un cuerpo que estaba obviamente formalizado y empezamos como que a sacar los órganos, a ver en detalle y estaba muy curiosa por ver qué es lo que pasaba dentro de nuestro organismo. Pero después el doctor vino y pues me dijo, Liciel, chicos, ahora es el momento de tomar nuestro refrigerio, vayamos por una salteñita y nuestras minis. Esa pequeña frase, esa pequeña oración me hizo notar de que tal vez no estaba lista para ser médico porque realmente no me esperaba hacer eso después de haber tocado un cuerpo formalizado. Entonces dije que tal vez 6 años de carrera haciendo esto no iba a ser lo mejor para mí. Irónicamente me resfrié y el doctor que me estaba atendiendo me recomendó de que estudiara biología. 5 años después, bueno, meses después me inscribí a la carrera de biología y pues creo que el momento más decisivo para ver si realmente estaba hecha para ser científica fue mi primera clase de biología general cuando estaba observando a través de un microscopio. Era la primera vez que estaba viendo como organismos en el microscopio y eso explotó mi mente y me di cuenta de que realmente podría ser bióloga, que me apasionaba mucho ese mundo pequeño, que podría explorarlo durante mi carrera universitaria y también de por vida. Eso sería, gracias. Wow, muy linda tu historia y realmente sorprendente de cómo los caminos de la vida te llevan hasta la ciencia o, no sé, te redirigen a lo que realmente te gusta. Es fascinante. Y bueno, pidiendo disculpas por los problemas técnicos el internet no fue muy bueno, perdón. Y bueno, pasando a las presentaciones, presentaremos primero a Elin. Ella tiene 11 años, es una niña maker. Y le encanta la robótica, también es muy buena con lo que es la impresión en 3D, Internet de las Cosas. Y bueno, la verdad es que creo que no acabaríamos de presentar a Mayrita, perdón, porque es increíble lo que hace a su corta edad, te admiramos mucho, en serio. Y bueno, pasando con la doctora María Teresa, ella tiene un postdoctorado en biotecnología industrial y biorefinería de la Universidad de Lund, Suecia, y también es doctora en biotecnología de la Universidad de Lund, Suecia, en 2005, además de contar con un máster en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Y bueno, continuando con la pregunta que fue, ¿por qué escogieron su carrera y por qué? ¿Y qué le gusta? ¿Y podemos continuar con usted, doctora María Teresa? Doctora, ¿puede responder? ¿Nos escucha? Sí, lo que pasa es que no sé si es mi internet o es que la señal está terriblemente entrecortada y he escuchado apenas, pero bueno, espero que ustedes me estén escuchando bien. Sí, le escuchamos bien. Perfecto. Entonces, me ha encantado escuchar la historia de Liciel respecto a su decisión de cómo se ha enganchado en biología. Y bueno, me ha acordado muchos, muchos pasajes de mi vida. Yo desde pequeña, más o menos a los 10 años,
empecé a despertar más la curiosidad por las ciencias naturales. Tenía en primaria un profesor muy, muy curioso, si quieren, muy, muy bueno, que no nos hacía leer prácticamente el libro, sino nos decía, vayan al jardín y vean y describan lo que quieren ustedes y lo que encuentran, lo que vean. Entonces, esas. Me acuerdo Uy, que qué fue luz fue. importante tenerlo de docente, de profesor. ¿Me escuchan? Sí, solo que se fue como unas dos veces. Sí. Sí, no sé qué es. El Bueno, internet. les decía que eso ha sido el digamos, el leitmotiv, el inicio de mi carrera en ciencia. Y luego empecé a interesarme más por los pequeños, los microorganismos, por los parásitos. Ya a los 11, 12 años empezaba a leer bastante sobre ellos. Y hasta que terminé el colegio, no tenía claro dónde podía estudiar una carrera que me llevara a estudiar o a ver más de los microorganismos. Entonces, empecé a averiguar, a buscar y quedaban entre ingeniería, química, que había microbiología, entre bioquímica, que habían tres microbiologías, y en biología, que había una sola microbiología. Me acuerdo que era mi mamá, me insistía, me decía, pero estudia biología y luego vas a poder ampliar tus horizontes. Y lo dije, yo veía que había más, qué sé yo, más amplitud, si quieren, en microbiología, en bioquímica, y esa fue la razón por la que elegí la carrera de bioquímica. Cuando entré y también como Liciel, empezaban a hablar de análisis clínicos y demás, entonces, en ese entonces la carrera era unida, bioquímica y farmacia, entonces yo me decía que, ¿dónde me he metido? ¿Para qué estoy aquí? Realmente estoy desubicada. Pero fue hasta tercer año que también tuve la suerte de encontrarme con docentes de microbiología que me abrieron el horizonte y ahí fue el despertar de la carrera. Prácticamente la parte clínica la he obviado, si quieren, no sin ello haber estudiado algo de microclínica, pero ha sido como que simplemente la excusa para llevar adelante mi estudio en esa parte. Y cuando terminé, me dijeron, bueno, ¿y a qué te vas a dedicar? No sé, algo que aplique los microorganismos en la industria o que pueda sacar provecho de ellos. Y de esa manera empecé a postular a varias becas para estudiar biotecnología y al final decidirme a la Argentina, donde había un boom en ese entonces en la biotecnología, ¿no? Y bueno, ahí empezó la carrera y ahí me enganché también al doctorado en biotecnología y ya saben la historia también, ¿no? De como que prácticamente, si quieren, llevo casi como 22, 23 años hablando de biotecnología dentro de lo que he estado estudiando, pero sin dejar de lado, obviamente, la parte básica de microbiología. Eso es más o menos en cuanto les puedo contar cómo me he enganchado en la carrera que he tenido de base, ¿no? Vaya, creo que Gracias. todos tenemos en común de que la vida nos llevó por todos lados y por el camino hemos ido encontrando lo que realmente nos gusta. Y bueno, para Elin, la pregunta es un tanto cambiada, ya que, ¿qué es lo que te gustaría estudiar a ti o qué te apasiona o qué, hasta dónde quieres llegar? Nuevamente buenas noches a todos. Mi nombre es Celine Maya Mamani Mamani. Tengo 11 años y bueno, lo que más me apasionó desde mis 4 años fue más que todo la tecnología, los robots y sobre la computadora más que todo, sobre los programas que están en la computadora, hacer proyectos de robótica. Yo al principio no sabía nada de lo que era la ciencia, solo me lo enseñaban a veces en mi colegio, pero no me interesaba mucho esa área. Siempre me preocupaba con mis circuitos, aprender más sobre la tecnología, que debo aprender más.
Y gracias a que aprendí eso fue a mi papá, Edgar. Él fue el que más me inspiró en esta área. Y en este 2020, antes mi sueño era ser ingeniera y viajar a Estados Unidos para poder estudiar en la Universidad MIT, para cumplir mis sueños de poder aprender nuevas cosas de tecnología y ayudar más que todo a las personas, a los niños y niñas más que todo, a que se introduzcan a este mundo de la tecnología. Bueno, a principios de 2020, más o menos en 2020, me llamaron sobre una comunidad que se llamaba iGEM Bolivia. Mi papá me contó sobre eso. Bueno, yo no sabía nada sobre esa área, pensaba que era como uno de los discursos normales de que van a hablar sobre tecnología, los robots, y solo entré a la videollamada y al principio no me interesó tanto, pero luego empezaron a hablar sobre los virus y ya que estábamos en coronavirus, me empezó a interesar más sobre las bacterias y yo, y decían sobre crear estas bacterias, nueva vida. Y yo pensaba, vamos a crear un nuevo coronavirus, pensaba, y le decía a mi papá, y a mí me daba miedo un poco. Entonces, luego, gracias a la doctora Tania Pozo, que es la que más me estuvo ayudando estos días para aprender sobre ciencia, ella me inspiró a continuar haciendo esto, porque cuando terminó la reunión yo quedé en shock, yo pensaba que, y le estaba preguntando, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a comprarme estos elementos para empezar a hacer? Y yo me puse muy emocionada para continuar, pero la doctora Tania me enseñó a que no hay que hacerlo de repente. Primero hay que saber qué son las bacterias, para qué son los virus. Y entonces ella me empezó a mandar guías, la cual yo las estudiaba paso por paso, y para aprenderme mejor estas cosas, yo tengo un canal de YouTube donde subí un resumen muy corto hablando sobre eso, sobre la ciencia. Entonces, de esos días estuve aprendiendo más de esto y ya me invitaban para estas charlas sobre hablarte de ciencia y yo les contaba lo que aprendía y siempre le agradecía súper a la doctora Tania porque ella... yo al principio no sabía nada, estaba en cero. Ella me enseñó y ahora una de mis metas tal vez es ser científica, una buena científica, saber más sobre esto y aprender nuevas cosas porque yo pensaba que era solo mi círculo la tecnología, pero luego se me abrió otra puerta más en mi vida que es la ciencia y entonces lo que más me gustó de esta área es que nosotros podemos crear nueva vida, pero en pequeño, ya que todo está hecho de bacterias, nosotros podemos analizar estas cosas y eso fue lo que más me encantó y eso sería uno de mis sueños, otro de mis sueños que tengo. Gracias. Wow, Elin, realmente es increíble todo lo que nos cuentas y en parte yo también tenía el mismo sueño que tú y de hecho lo sigo teniendo y que es llegar a estudiar en el MIT. En este momento estoy estudiando en ingeniería, pero lo que yo realmente quiero es estudiar neurociencia. Y en ese tenemos algo en común, que la doctora Tania nos unió a iGEM. Y bueno, ahora nos estamos viendo todas aquí. Y bueno, muchas gracias, doctora Tania, por unirnos a todas y que haga ya ciencia en Bolivia. Bueno, y bueno, como segunda pregunta, ¿cuáles son sus logros y qué dificultades atravesaron para llegar a ellos? ¿Podemos comenzar con usted, doctora? Esta es una pregunta bastante difícil muchas veces para mí. En realidad, escuchándola hablar Elin, yo me siento sumamente plena y orgullosa de haber sido parte de la formación de Tania. Ella ha sido mi alumna y somos amigas y prácticamente hemos caminado de la mano, ¿no? A mí me inspira mucho saber que la semillita que uno deja es un logro grande, porque a veces te preguntas y dices, ¿realmente estaré aportando a la sociedad, aportando a la formación de la gente de alguna manera?
Esos son logros que son realmente importantes, más importantes que publicar un paper, que tener un proyecto, es que el efecto sea como ondas crecientes, que siempre es una semilla y que esa semilla vaya sembrando otras semillas más. Y ese logro realmente me enorgullece y me hace feliz. Y quizás las dificultades que más atravesamos generalmente en nuestro país o en nuestros medios, en medios como el nuestro, es que muchas veces la ciencia está dejada de lado, ¿no? Es lo menos importante, conjuntamente obviamente con la educación, no cuenta. Entonces, prácticamente no se pone un input, una política de desarrollo científico-tecnológico, no hay como tal. Sí hay escritos, hay el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, lo que quieran, pero no hay una política real que fortalezca la formación, por ejemplo, de recursos humanos en investigación. Y un país sin investigación prácticamente es un país huérfano, un país que está destinado al fracaso, al no progreso, y que sea siempre un país que estira la mano esperando dádivas del resto. Entonces, eso es lo que quizás todos estos años me lastima, me preocupa, es una lucha de cada día tratar de hacer entender de qué es importante el desarrollo científico. Y bueno, uno hace lo que puede con lo que tiene y muchas veces somos menospreciados en nuestro medio como científicos. Primero, por ser mujeres muchas veces y segundo, porque dicen que la ciencia que se hace afuera muchas veces es mejor que la que se hace aquí. Y creo transmitirles esto, que la problemática que nosotros tenemos, nosotros la conocemos mejor que nadie y podemos resolverla con las herramientas que tenemos a disposición, aunque no sean de punta, aunque no sean las últimas, pero sí sabemos resolver los problemas que nos atingen. Y eso tiene que ser el motivo principal para inspirarnos siempre y no dejarnos, ah, no, pero es que va a venir, no sé, un investigador de Alemania o de Suecia y van a ser mejor que lo que yo hago. No es cierto. Ese es el peor error que podemos tener. Nosotros tenemos que observar nuestros problemas y saber cómo los vamos a solucionar, ¿no? Nuestras demandas. Y nuestra investigación básica está totalmente pobre, ¿no? Porque, y eso en todo el mundo, se está dando más apoyo a la investigación aplicada y la investigación básica está quedando de lado, pero con esto, con la pandemia, espero que el concepto y la importancia de hacer énfasis en la investigación básica cambie y que realmente volvamos a retomar esas herramientas, ¿no? Eso es en cuanto les puedo contar en las dificultades, quizás en nuestro medio es más complicado hacer ciencia, como les digo, todo implica tiempo, a veces tienes no solamente ser científico, te exigen, tienes que publicar, tienes que escribir, pero detrás de un científico generalmente está el hecho de que tiene que hacer de secretario, de mensajero, de comprador de sus reactivos, de sus equipos, de además de lidiar con problemas burocráticos pertinentes a cosas que ni siquiera le interesan. Y luego cuando son las 11 de la noche se siente y dice, escribiré mi paper. Ya se imaginan cómo, en qué calidad y con qué ganas está para escribir el paper. Entonces quizás esa es una de las dificultades más grandes con las que atravesamos, o sea, los científicos en nuestro medio. En otros países, el científico, ustedes saben, prácticamente puede desarrollar un porcentaje de su tiempo en el laboratorio, sin embargo, tiene gente trabajando con él, y por lo general se sienta y empieza a escribir, a leer y a confeccionar los papers, y de esa manera seguir aportando a la ciencia, porque científico que no escribe prácticamente no existe.
Y esa es la realidad de las cosas. Espero que el mensaje llegue y sepamos también que, aunque nos cueste, tengamos que sacar un tiempo para hacerlo, ¿no? Es una crítica, autocrítica también importante. Gracias, chicas. Vaya, grandes palabras, y creo que todos ya nos estamos enfrentando a esa realidad, o estamos en camino, o ya la estamos viviendo. Y realmente es duro, porque siempre ves a otros países y dices, wow, quiero eso. Pero hay algo que nos caracteriza a nosotros como bolivianos y como latinos en general, es que hacemos grandes cosas con pocas cosas. Y eso es algo que tenemos que sentirnos siempre orgullosos. Estamos entrando en una competencia internacional y estamos enfrentándonos a muchos problemas, pero lo estamos haciendo y vamos a llegar, obviamente. Y bueno, todo el esfuerzo que están haciendo los doctores, y porque yo antes yo pensaba que no había científicos en Bolivia, me llevé una sorpresa y estoy feliz de haber conocido, porque esto me abrió la mente. Conocí y realmente me apoyó mucho, porque no fue tan difícil ya elegir lo que quería estudiar, a pesar de que no, porque no lo hay, pero es fantástico. O sea, sé que estoy en una carrera que realmente puedo llegar lejos y también puedo apoyar al país en distintas áreas. Y bueno, muchas gracias por sus palabras, doctora, y podemos pasar contigo, Liciel, con la misma pregunta. Gracias. Creo que la doctora nos dio unas sabias palabras a todos aquellos que estamos ahora saliendo de las carreras o ingresando a las universidades. Gracias. Bueno, para responder un poquito a la pregunta desde mi perspectiva, yo creo, o sea, podría mencionar logros académicos, decir que he ganado diferentes becas, diferentes cosas, pero en realidad creo que la esencia misma de un logro es poder compartir y disfrutar de lo que haces. Para mí ha sido una gran bendición poder compartir ciencia con jóvenes de colegios para poder inspirarlos y mostrarles de que hay científicos que se trabajan en ciencia y en las otras áreas STEAM, y que realmente Bolivia tiene ese potencial. Yo creo que una de las cosas que más nos afecta como población es el hecho de menospreciarnos, no apreciar nuestra calidad, incluso cuando compramos ropa. Es boliviano, no, gracias. Es importado, sí, gracias. Entonces creo que es una de las cosas que debemos cambiar de mentalidad. Una de las cosas que a mí me costó al principio, como en mi carrera de científico, al principio fue encontrar una carrera ideal. Yo nunca había escuchado, probablemente como muchos de ustedes y como el caso de Dulce, nunca había escuchado sobre una carrera en ciencias. Eso estaba lejos de mi mentalidad. Como les dije, yo quería ser doctora. Pero cuando me dijeron sobre esta carrera llamada biología, pues lo primero que me pregunté es, ¿qué hacen? ¿Dónde están? ¿Por qué nunca los he escuchado? Y para cerciorarme de que existía, pues fui a la carrera 3 veces en diferentes ocasiones para hacer las mismas preguntas. ¿Hay trabajo? ¿Dónde estudio? ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Qué es lo que voy a hacer? Diferentes cosas para así convencer también a mis padres, porque inicialmente ellos estaban en contra de mi elección de carrera, puesto que no sabían si iba a tener estabilidad de trabajo después, al terminar de la carrera, si me iba a ir bien. Pero cuando tú escoges algo que disfrutas, pues buscas de mil maneras para poder sobresalir y también compartir de lo que haces. Así que yo gané en el transcurso de la universidad diferentes becas, proyectos. Entonces les animo a de que si les gusta algo, no necesariamente ciencias, tal vez una carrera no tan conocida, pues vayan por ella. Otra de las cosas con las que puedo concordar con la doctora es justamente el tal vez poco apoyo que hay en Bolivia, y que dificulta mucho, digamos, ese proceso de evolución de los científicos o de la ciencia en nuestro país. Creo que si nos apoyamos mutuamente entre investigadores, entre el gobierno, entre la sociedad, y empezamos a popularizar más esto de que la ciencia es accesible para todos, especialmente dentro del país, pues podemos cambiar mucho, empezando a crear, por ejemplo, un Ministerio de Ciencias y Tecnología, porque es tan necesario para así fomentar el talento que tenemos en nuestro país. Claro ejemplo es Mayita y otros jóvenes que están haciendo pues cosas increíbles a tan corta edad. Entonces yo creo que si nosotros podemos sobrellevar y también eliminar estas barreras, pues que podemos hacer de que Bolivia sea un gran país.
Gracias. Bueno, en eso sí estamos compartiendo la misma casi historia, que fue el problema de si me apoyan o no me apoyan al estudiar esta carrera. Y bueno, al final sí logré estudiar esto. Y bueno, si es algo que les gusta, y no importa si es incluso una carrera en arte o social, si es lo que les gusta, realmente pelean por ello, luchen. No se van a arrepentir, porque si ustedes lo quieren, van a poder llegar tan lejos como quieran. Y bueno, aquí ya les tenemos esta experiencia. Y bueno, Elin, ¿tú qué nos puedes contar? La verdad, yo jamás cuando era pequeña he escuchado a que una personita me diga, ¿qué tal si hacemos un proyecto de robótica? ¿Qué tal si hacemos esto? Jamás en mi colegio he escuchado decir eso. A transcurso de mi vida, vi que hay más personas que les gusta lo mismo que yo, pero lamentablemente jamás en estos días, hasta que conocí a alguien, jamás he escuchado hablar sobre ciencia, jamás he escuchado que alguien hable sobre ciencia, sobre las bacterias, sobre los virus, nada, solo del coronavirus, que ya todos lo conocemos, pero jamás he escuchado hablar a alguien que diga las bacterias son esto y sirven para esto, jamás he escuchado cómo funciona nuestro cuerpo, qué tiene ahí dentro de nuestro cuerpo. Entonces, si hay pocas personas que hablan de tecnología, me imagino que hay menos personas que hablan sobre ciencia. Porque en Bolivia la tecnología es muy escasa, ya que hasta en los colegios, en la mayoría de los colegios, no hay un área específica sobre computación. En mi colegio, por ejemplo, yo aprendí recién en segundo de secundaria lo que era la parte de cómo utilizar una computadora, cómo tienes que abrir estos programas, recién eso. Entonces, yo, por ejemplo, tengo una prima que estudia en un colegio fiscal, la cual ella no sabe nada sobre la computadora, ni siquiera sabe cómo usar el mouse ni nada. Entonces, hay muchas personas que están en peores problemas estos días, peores con el coronavirus y peor con las clases virtuales. Entonces, hay que mejorar eso, ya que Bolivia más que todo se queda ahí. No queremos avanzar más adelante, no queremos saber qué hay más allá. Nos quedamos ahí con los mismos trabajos, con los mismos día a días, con las mismas cosas, haciendo siempre lo mismo y no queremos descubrir cosas más allá. Entonces, ese es el problema que yo veo en Bolivia. Ya sé que en otros países avanzan más lejos, pero en Bolivia es muy, muy raro que se hable sobre científicos. Que, por ejemplo, yo al principio no sabía nada de científicos ni nada, solo en las historias y en las películas nomás veía eso, pero ahora que me uní a alguien, pude ver que hay personas que les gusta la ciencia, que les apasiona esto y que también quieren cambiar a nuestro país. Gracias. Gracias, Eli. Pero realmente, no sé, es que es la verdad lo de los colegios. Y en algunos casos es peor, porque incluso están ahí las máquinas, pero está bajo llave y se están empolvando. Y creo que muchas de mis compañeras, solo por experiencia personal, realmente no sabían nada y hasta el día de hoy les sigue costando usar el Classroom y que es algo que y estoy, wow. Y creo que yo hubiera estado también por el mismo camino. Si no me moviera tanto como lo hago, que es buscando cursos y logro entrar uno de la embajada y ahí fue donde aprendí a usar todo tipo de herramientas tecnológicas que sabía que me iba a ayudar en la pandemia y gracias a eso realmente pude aprender porque en el colegio, incluyendo ciencia, ya estamos mal, los laboratorios dan pena. Y es una pena otra vez porque si ahí ni siquiera lo puedes ver al momento de elegir tu carrera o lo que quieres ser, estás más en blanco. Y incluso para una tecnológica, una ingeniería en este caso, es un poco más fácil a veces porque dices, ya, bueno, tengo un computador, algo haré con eso. Pero tener la tecnología aquí, esos computadores que están ahí empolvándose y que no te enseñen,
que está realmente olvidado, también es triste y tenemos que lograr hacer que esa brecha se disminuya y esperemos que se logre. Y bueno, como finalizando con la última pregunta, ¿qué rol tiene la mujer en la ciencia y cómo podemos impulsar a que más niñas tomen este camino? Y una conclusión por parte de cada una. ¿Podemos iniciar contigo, Eli? Muy bien. La verdad, diciendo la verdad, hay pocas niñas, mujeres, que hablan sobre esto. O sea, si los hombres no están pudiendo esto, las niñas y mujeres peor. Bueno, algo que siempre he visto es que los hombres siempre dicen a las mujeres que no van a poder, no vas a poder viajar, no vas a poder ir al extranjero, no vas a poder estar en una universidad buena. Y las mujeres se quedan con ese pensamiento de que ellas solo van a estar para atender en la casa, para cuidar a los hijos, y eso no es cierto, ya que ellas tienen la misma capacidad que los hombres de hacer cosas increíbles o más. Entonces, sería bueno que inspiremos a que más niñas, desde su corta edad, que aprendan a que no se desanimen en este mundo, que ellas también pueden, pueden ir a ser astronautas, pueden ser presidentas, pueden tener las carreras que ellas quieran, y mejor con la ciencia, que hay pocas mujeres que saben esto, que puedan aprender sobre esto y no se queden con ese pensamiento en ese mismo lugar de que ellas no pueden. Gracias. Bueno, ahora podemos ir contigo, Alicia. Bueno, comparto la opinión de Mayita. Creo que en nuestra sociedad, especialmente en nuestro contexto boliviano, aún falta mucho por cambiar las mentalidades de la población para así que las mujeres podamos acceder no solo a ciencia, sino a oportunidades iguales que los varones, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que todavía debemos cambiar. No existe un rol para mí determinado, predeterminado hacia las mujeres en ciencia, porque en realidad tanto tu contexto socioeconómico, si eres mujer o varón, o tal vez, no sé, de tu clase social, origen étnico, pues sí, eso no debería tener ningún tipo de determinación si vas a hacer ciencia. No creo que el hecho de ser mujer te agregue más o menos. En realidad es el trabajo que haces y cómo lo disfrutas lo que realmente va a marcar la diferencia. Para romper todo ese tipo de barreras, especialmente de género, creo que debemos popularizar primeramente la ciencia para que todos, tanto varones como mujeres, escuchen sobre ella y puedan acceder en sus colegios y también podamos solicitar más cosas, ¿no? No tanto tal vez en la universidad, pero sí empezando desde muy temprano en primarias, secundarias y avanzar hasta las universidades, porque es muy necesario y lo estamos viviendo ahora. Y pues para después también trabajar simultáneamente con el tema de equidad de género. Cada vez más hay más mujeres en ingeniería, lo que me pone muy feliz. En las facultades de tecnología cada vez se ven más mujeres, pero también debemos trabajar lo mismo en ciencias para que todos podamos acceder, no solo hablando de un contexto de género, sino también en cuanto a clases sociales, porque es algo bastante notorio todavía en nuestro país. Yo creo que una buena manera de hacerlo es a través de este tipo de eventos, de difundir personas que estamos haciendo ciencia desde diferentes perspectivas, edades, y que realmente nuestras historias marquen un ejemplo o una inspiración para aquellos que tal vez no lo saben o no habían escuchado de esas carreras. Y se den cuenta de que todos tenemos básicamente las mismas capacidades. Desgraciadamente no todos tenemos los mismos privilegios y oportunidades, pero aquellos que ya estamos avanzados en esta carrera o que estamos ya en puestos más privilegiados, tal vez que ya estamos tal vez en la universidad trabajando o estamos haciendo ya ciencia, pues podamos traer y ayudar a otras personas más que estén interesadas en esta área. Porque si trabajamos en equipo, entonces podemos lograr muchas grandes cosas. Bueno, gracias. Y para finalizar, usted, doctora María Teresa.
Creo que su micrófono está desactivado, doctora. Sí, estamos esperando. O creo que tal vez se perdió la conexión, no estoy segura. Sí, creo que debe ser la conexión. No nos escucha. Entro aquí. ¿Me escuchan? Sí, está con eco. Ahora sí. Espero que sí. Entro con otra cuenta. Sería que salga de la otra y ya. Ahora sí. Ya está, ¿verdad? Bueno, la situación es bastante crítica en el sentido de que nuestra realidad es bastante peculiar porque las niñas, por ejemplo, en el campo, son destinadas directamente a quedarse en la casa, a cuidar del ganado, no sé, de los arados. Y el que tiene privilegios ahí es el varón, el mayor por lo general, y que llega a duras penas si quieren a formarse en el hasta el cuartel, ¿no? Termina el colegio, llega a ser el cuartel. Esa es una situación bastante peculiar, no solamente en el altiplano, sino también en algunas zonas orientales. Y repercute en que la mayor parte de nuestra población, que de la que se puede rescatar un recurso humano fortalecido en ciencia, está en el 70% de esa población. Entonces, si nos abocamos solamente a hablar a las personas que viven en el área urbana, como la que nosotros vivimos, también el déficit que, por ejemplo, Mayita mencionó, de que los colegios prácticamente ni mencionan lo que es ciencia muchas veces, tendría que ser algo que nos llame la atención a nosotros como grupo que tenemos la iniciativa de formar nexos de investigación y que nos colaboremos. Entonces, así como la moción de las chicas huasquiris, nosotros podemos formar grupos de investigación con chicas de colegio que quieran seguir la línea desde incluso la edad de Mayita, y que se les vaya incentivando, ¿no? En estos grupos que están comandados por lo general por personas que ya están ligadas en investigación en las universidades, no solamente de aquí, también de afuera, pero que hagamos el esfuerzo de jalar a nuestra gente, porque el sistema educativo no va a cambiar. Es más, está yendo en retroceso como nunca antes hubiera visto, ¿no? Tenemos un retroceso educativo, social, cultural enorme, y eso va a seguir progresando lamentablemente como el cangrejo para atrás. Y depende mucho de nosotros como individuos de la comunidad que queremos un progreso para nuestro país, el poder formar a las muchachas, a las niñas, que tengan ese interés de salir adelante. Entonces, va a depender prácticamente de nosotros como individuos. Olvídense de que el gobierno que decida, que el Ministerio de Educación, hay un viceministerio de Ciencia y Tecnología, pero ha hecho muy poco en los anteriores años y dudo mucho que ahora lo haga. Lamentablemente, no es por discriminar, pero la gente que se hace cargo de esos puestos tiene que ser gente que tenga idea de lo que es
ciencia y lo que es tecnología, para poder guiar o plantear proyectos o iniciativas que lleven al progreso en ese sentido. Pero si vamos a poner personas que no tienen formación, no dudo mucho que esto suceda. Y si se dan cuenta, todo está tan politizado que lamentablemente el peor ejemplo que se está dando a nuestra sociedad, a nuestra niñez y a nuestra juventud, es que es preferible no estudiar, ser un neófito en cualquier cosa, mejor si no terminas el colegio y te haces político y listo, ya puedes ganar dinero, ya puedes entrar a trabajar a cualquier lado sin tener siquiera un conocimiento, ¿no? Y no quiero con esto en desmedro a mucha gente que se forma con mucho esfuerzo, y creo que es nuestra responsabilidad poder jalar a esas personas que tienen interés tan grande en el campo. Les digo, hay gente muy curiosa, está la expectativa está ávida de conocimientos y no lo está recibiendo. Entonces, creo que tenemos que mover nosotros como individuos de la sociedad. Ese es el mensaje que puedo dar al rol de incentivar a nuestras niñas. Y otra cosa muy importante es la lectura. Quizás la lectura científica o las herramientas, las estrategias que Mayita usa, por ejemplo, para explicar de forma muy simple qué entiende qué es una bacteria o qué es, cómo entiende que funcionan los probióticos, etcétera. Entonces, esa información puede ser de ayuda tremendamente grande, ¿no? Y poniendo, adecuando a la realidad que tenemos. Creo que tenemos que construir mucho aún. Y no se trata de que las personas mayores como yo o que estemos ligadas solamente a la universidad hagamos este trabajo. Creo que gente joven como Mayita, como Liciel, son claves para este desarrollo, porque ustedes son la inspiración en realidad para otras niñas y jóvenes que van a ver en ustedes, sí puedo. Yo voy a hacer lo mismo que ellas y voy a llegar lejos y me siento inspirada. Es esa situación la que tenemos que fortalecer con ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias por sus palabras inspiradoras. Y ya para ir finalizando, vamos a pasar a leer algunos comentarios. Amiel. Bueno. Cecilia González nos manda un corazón, y Rigoberto Virginia nos dice mis ídolas. Y bueno, tenemos una pregunta que nos dice Camila Isabel Palma. Felicidades a estas mujeres y niñas científicas. Una pregunta para la doctora Álvarez. ¿Nos puede dar un ejemplo de investigación básica y aplicada? Bien. Me voy a poner en el contexto de la pandemia. Si nosotros hubiésemos investigado, por ejemplo, la portación de coronavirus en murciélagos, que es un proyecto que se viene conduciendo ya bastante tiempo en todas partes del mundo, porque los murciélagos son aquellos que llevan, en realidad son portadores de los coronavirus, ¿no? No les afecta en nada, pero sí porta. Entonces, si hubiésemos tenido la capacidad, por ejemplo, desde un principio de ver si ha habido algún cambio o mutación en estos virus, y hubiésemos dado más énfasis a ver si pasaban de un huésped a otro, la alerta, por ejemplo, en el mundo hubiese sido temprana. Yo he encontrado 3 o 4 papers en los que se describía tempranamente que había una evolución que iba a darse el salto del coronavirus del murciélago al humano, pero son papers que prácticamente los han dejado en el olvido. ¿Se dan cuenta? Porque esa investigación básica no tiene ningún eco, ¿no? Dicen, ¿qué me importa que el coronavirus esté en el murciélago? La gente piensa así.
Y la investigación aplicada, por ejemplo, estaría en el sentido de que prácticamente el hecho de haber decodificado el genoma del coronavirus ha permitido dos cosas bien importantes. Primero, el desarrollo de técnicas de detección, de diagnóstico, ¿no? A través de técnicas moleculares, que ha sido inmediatamente aplicado. Si no hubiésemos tenido que esperar todo lo que hemos tenido que esperar para las técnicas de ELISA, por ejemplo, ¿no? Y lo otro es que también esa decodificación del genoma del virus nos ha permitido ver las regiones codificantes, por ejemplo, de la proteína de la espícula o la espiga, y de esa manera poder ver el RNA que está obviamente siendo codificado a partir de este DNA, de este RNA, la proteína que se forma, perdón, y ver de esa manera cómo podemos hacer las vacunas, ¿no? A partir de este RNA, hay muchas de las vacunas que ya están circulando, que están en función al conocimiento de esa decodificación del RNA. Entonces, ahí es donde viene la importancia de tener, como les decía, la parte básica y la parte aplicada. Como se darán cuenta, la parte básica nadie le ha dado importancia y ahora resulta que es más que importante y crucial ver si, por ejemplo, el cambio climático puede haber afectado el hecho de que evolucionen o muten tan rápidamente los coronavirus en el murciélago para dar ese salto, ¿no? Ya es un hecho que están considerando. Pero si Estados Unidos estaba casi como 6 años negando el hecho de la existencia del cambio climático, imagínense en qué podemos terminar, ¿no? Ese es un ejemplo con una misma base que les puedo dar y aclaro, el virus, el coronavirus, el RNA del coronavirus está tan estudiado, tan visto. Todos los días, si ustedes entran a la página del National Center of Biotechnology Information, lo que más se consulta es justamente la decodificación del RNA del coronavirus, ¿no? Y todas las proteínas que se están sintetizando o que se decodifican a partir de él y tienen, por lo menos por día, creo que tiene como 100.000 para arriba visitas. Entonces, todo el mundo está estudiando el RNA del coronavirus como para encontrar justamente otras respuestas, ¿no? Que la necesidad tiene cara de hereje y nos está haciendo trabajar en contra del tiempo. Eso es. Gracias. Bueno, muchas gracias. Interesante respuesta. Y tenemos un comentario de Alexio Olivares que nos dice: el retroceso educativo es evidente. Formar equipos con niños y mujeres científicas depende de nosotros. Concuerdo con usted, doctora. Más oportunidades. Muchas gracias, Alexia. Y bueno, pasando a otros comentarios, tenemos un montón de felicitaciones. Trígida nos dice: hay muchas mujeres y niñas científicas investigadas, perdón, nos dice Virginia, nos dice mis ídolas, Chascaritas, Mayra Fernández nos dice, qué lindo escuchar sus respuestas con gran inspiración para muchas de nosotras. Y Jimena nos dice felicitaciones, Lilia Catacora, mis ídolas. Grande Lynn, Alexia otra vez. Y felicidades a todas. bueno, una felicitación directa a Eileen, de su papá. No sabes el orgullo que me da escucharte y verte, mi pequeña campeona. Eileen, no dejas de sorprenderme. Posdata, disculpas por la demora, Eileen, justo estaba terminando de salir de otra charla. hay otro comentario, nos dicen, hay muchas mujeres y niñas científicas invisibilizadas que aportan con innovaciones.
Virginia nos dice hacer que la ciencia esté de moda. Creo que esos son todos. Sí, creo que esos son todos. Bueno, ya para ir finalizando esta charla, les agradecemos a todas nuestras invitadas por estar aquí, acompañarnos e inspirarnos con sus historias, y esperemos seguir escuchando más de ustedes en tiempo que venga, y agradecidas con que estén aquí. Y bueno, para terminar, tengo que pintar pantalla. Muchas gracias, Ayumi, y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder compartir mi historia con todos ustedes. Muchísimas gracias a las personas que nos apoyan, a ella en Bolivia, por cambiarme mis sueños totalmente y abrirme una puerta nueva. Y nuevamente, muchísimas gracias. Bueno, disculpe, agradecer de corazón, como siempre, la invitación. ¿Sí? Perdón, siga, doctora. ¿Escuchar? Sí, sí, estamos, no sé qué estoy haciendo en este momento. Bueno, les agradezco de corazón, como siempre, que estemos juntas y compartamos nuestras experiencias. Y como les digo, el mensaje siempre es de nosotros depende. No esperemos que otros funcionen y que otros marchen. Y aquí también quiero agradecer al papá de Lynn, que sé que le apoya mucho, que le incentiva, y el rol de los padres es crucial en la formación de las niñas científicas. Es sumamente importante porque depende de ellos que lleguen adelante, ¿no? Que no las consideren como princesitas solamente, ¿no? Tú puedes, tú piensas, tú haces. Eso. Siempre. Gracias. Bueno, muchas gracias por todo. Y no estoy segura si ya se compartió mi pantalla o no, es que la batería está acabando. Bueno, era sí. Más para, no sé, a ver, me dicen cuando ya se pueda ver mi pantalla, por favor. Okay. No, todavía no se ve. No sé. ¿Ahora sí se ve? No. Qué raro, no me deja. No, a mí sí. Ah, ya. Gracias a mí. Recién. ¿Ahora lo ven todos? Sí. Bueno, gracias. No, perdón, no sé qué he dicho. Y bueno, para ir finalizando, recordarles que hoy tenemos el estreno de los videos educativos de biología, ya está en YouTube. Terminando de aquí, pueden ir a darles un vistazo, ya están todos en YouTube, en el canal. Y eso es la Diga Steam, y esperemos que los disfruten y que le den su caluroso like y buenos comentarios. Gracias. Y bueno, creo que con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Y bueno, tengan muy buenas noches. Gracias. Adiós. Chao. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias.